Este bloque es presentado por M Tour Viajes. Segundo bloque de Free Time, y en esta oportunidad nos trasladamos hacia la Expo Prado. No, no fue que Miguel anduvo haciendo domas ni nada, no, de eso. No, suerte no. Mira, te imaginás cómo hubiera quedado, ¿no? Si así quedé solo por ir... Te fuiste a comer, y sabés que se fue a comer el canelón gigante. ¿Dónde? En la presentación de canelones. Allí mismo los estudiantes de Atlántida dijeron sí a cocinar y se pusieron a cocinar. Canelón que ya tuvimos años anteriores. ¿Es verdad? En Parque del Plata. En Parque del Plata y en Atlántida también. Yo fui a comer el canelón exquisito. El canelón de carne el y de mismo verdura. ¿Será? No, 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 no. Es nuevo. No. Bueno, también seguimos conversando con Guillermo Marichal, presidente de la Cámara de Turismo de Canelones. Todas las imágenes las tenemos aquí en Free. Let's go. We got that Coca-Cola bottle, shake, shake, shake. We got that sugar, do you want a taste? Es el canelón más grande porque arrancó en Atlántida y llegó hasta acá. Y está viejito también, tiene sus años. Tiene sus años, sí. La primera edición fue en Parque del Plata. En el Arroyo Solichico lo hicimos por primera vez. Sí, yo me acuerdo. Y estamos ya con ganas de agregarle algún metro más para las próximas ediciones. Estamos trabajando en eso. La verdad que es impresionante. Siempre que lo hacemos, es impresionante. Nos encanta hacerlo por los alumnos del adulto que lo hacen. Es una cosa que es maravillosa para ellos. Y bueno, y para nosotros que es la primera vez que lo estábamos sacando de canelones, el canelón es gigante. Bueno, hoy es otro marco. Hoy es otro marco. Estamos en la noche, la luna. La otra vez fue en Parque del Plata. De día, también condimentos diferentes. Sí, sí, sí. Está bueno poderlo sacar de canelones y hacerlo en distintos lugares. A esta vez los tocó también de noche, que le da otra mística también con todo este ambiente, el Expo Prado, que es bárbaro. Toda esta cantidad de gente, que es increíble, es muy bueno. Alumnos estuvieron trabajando. Hoy tenemos 13 alumnos trabajando. Tenemos el mismo grupo que lo dividimos en dos partes. Parte está haciendo la parte de la elaboración, que lo ven con las chaquetas blancas, y el resto está con el uniforme de mozo haciendo la parte de servicio. Ahora están degustando a toda la gente. Están bandejeando, invitando a todo el mundo, así llegan las porciones a todos lados. ¿Estás pasado el canelón boyano? No, todavía lo probamos. Todavía lo probamos. Está bueno porque es una forma diferente de hacerlo y siempre nos entusiasma venir con los alumnos y hacerlo. Aparte, las generaciones van cambiando y los primeros que lo hicieron ya están trabajando, están egresados y los vamos haciendo con las nuevas generaciones. Va a pasear por el interior también, ¿no? Sí, es verdad, exactamente, tal cual eso. Pasearlo un poco por el interior porque, bueno, es una marca ahora también de canelones, de la Cámara de Turismo. Que el otro porque este no va a quedar nada, seguramente. ¿Ya lo probó? Se acaba. No, todavía no me llegó. Por favor, lo vamos a dejar disfrutar también de lo que es la velada. ¿Lo probaste vos? Bueno, 10 puntos. Bien, perfecto. Está más rico que el de Parque del Plata todavía. Vamos agarrándole la mano. Claro, más gustito. Seguro. Muchas gracias. Muchas gracias a ti.